están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde, pues, como puedan estar viendo, venimos a la presentación del Motorola One Vision. Un teléfono que, bueno, primero que nada no estoy solo, déjenme les presento a mis invitados del día de hoy, al buen Alexander de Mi Android. Tenemos aquí a Alejandro de Calixtech y a Daniel de Tectam, que también estuvieron presentes aquí. Vénganse, vamos a hablar del Motorola One Vision. Un teléfono que viene con un precio bastante, digamos que, interesante. 9,999 pesos para el mercado mexicano, disponible a partir de la siguiente semana. Pero las especificaciones están muy, muy interesantes. Tenemos un procesador Exynos, que no sabemos bien cuál es. Tenemos diferentes. Me dijeron que era el 9609. Tenemos diferentes versiones. Tenemos que 4 de RAM, 128 de almacenamiento, expandibles, expandibles hasta 100, no, expandibles hasta 512. Okay. Batería de 3500 con carga rápida. Pero aquí lo que quisieron hacer enfoque fue en las cámaras. En la parte trasera, en la cámara principal, tenemos una de 48 megapíxeles con un sensor de 5 megapíxeles secundario para el efecto retrato, el cual ya tomamos unas cuantas fotos y está muy, muy está interesante. Bastante, bastante bien. Y como siempre, el modo HDR de Motorola. El automático. Muy, muy bueno. Pero eso no es todo. También tuvimos la cámara frontal, que en este caso es de 25 megapíxeles, también nada despreciables. Y hablando de la cámara frontal, ¿dónde está ubicada? La cámara frontal está ubicada, bueno, está agujerada en la pantalla, tiene una perforación en la pantalla y ahí se coloca en la parte superior izquierda. Además, agregar que es de... Es de 25, pero el píxel tiene 4 píxeles por píxel, con lo cual tendrás todavía una mejor calidad en la imagen, ya que incluso si amplías el resultado que tuviste de captar con la cámara frontal, notarás mejor nitidez en comparación a una fotografía tradicional normal. Y en esto lo tenemos también tomando en cuenta que un mejor aprovechamiento de la pantalla, claro, para reducir obviamente y aprovechar mejor la pantalla claramente. Y es la primera vez que Motorola hace énfasis en las cámaras, porque siempre habíamos visto que siempre quedaban a deber un poquito, pero esta vez sí se rifaron muy bien, está muy, muy bien. Hicieron también mucho énfasis en lo que es la pantalla, que es 21 novenos, que es modo cine, para una experiencia de video más inmersiva. Con este también el pequeño agujero en la pantalla con la cámara, pues tenemos esa posibilidad de expandir más el panorama. Así que en ese aspecto creo que vamos muy bien. Los colores son dos, que es el azul aguamarina, algo así, y mocha, que honestamente están bastante interesantes. A mí me gustó mucho el azul. Pensé que era el típico azul de Motorola, pero no, es muy diferente. Tiene un deslavado bonito realmente. Es más eléctrico, entonces se ve muy, muy bien. A ver, igual, ¿qué otra cosa les gustó del equipo? ¿Qué opinan del precio, primero que nada? En el precio siento que pudieron haber hecho un ajuste un poco inferior para que sea para que llame más la atención al mercado del lanzamiento. Digamos que tiene especificaciones bastante buenas, pero el precio es como que un poquito menos y posiblemente sería una grandísima opción en ventas actualmente. Yo creo que realmente como tal relación calidad-precio en gama media, como tal ya los estándares de precio van desde los 7,000, 5,000 pesos, podemos decir que es un precio promedio bueno, ¿no? Entre comillas. Y en este caso Motorola sí elevó un poquito más el precio en cuestión de también de características, pero bueno, finalmente es una apuesta más en la gama media que podrá empatar con alguien. Creo que el precio, ellos mantienen que es un equipo de gama media alta, y para ellos el rango de media alta va de 6,000 a 10,000 pesos, así que se fueron al límite de ese precio. Ya veremos qué tal se comporta en el mercado, pero sí, como concuerdo con ustedes de que hubieran hecho una promoción. Sí, tal vez un poquito más. Hacer un bundle o hacer una caja, no sé, con un regalo o algo así para poder llamar la atención de más. Sí, alguna gente. Propuesta de valor dentro del equipo. Sí, o regalar algo y bajar el precio, no sé, por lanzamiento, bajarlo 1,000 pesos. Yo creo que sí estuviera rompiendo a madres en el mercado. Así que bueno, creo que eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y si quieren el Motorola One Vision, pues ya a partir de la próxima semana iba a estar disponible. Y pues nada más, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao.